esta mañana vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a exaltar su nombre, vamos a adorarle porque nuestro Dios es digno de toda la honra, de toda la gloria. Él nos ha hecho más que vencedores, Él nos ha hecho más que victoriosos y en Él somos vencedores en Jesucristo. ¡Aleluya!
poderoso es declarar en Jesucristo que tenemos victoria, porque Él vive en nosotros. Él pagó un precio en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, y que por medio de Él podemos ser salvos. ¡Aleluya! Por eso en esta mañana podemos declarar: yo soy feliz en ti, Jesús. Yo soy feliz en ti, Padre. Yo tengo victoria en ti, porque tú vives en mí. Soy feliz. Él vive en mí. Yo soy feliz. Sabemos que tú estás aquí, Señor, aleluya. Tú te encuentras aquí, Señor, con nosotros, adorando y glorificando tu nombre, Padre, aleluya. En esta mañana levanta ahí donde te encuentras tus manos al cielo y dile: Señor, vengo a ti, Padre, con todas mis cargas. Vengo, Señor, con mis necesidades, creyendo que tú eres mi sostén, Jesús. Oh, sí, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Iglesia de Union City, Dios les bendiga. Buenos días en esta preciosa mañana. Estamos alegres y contentos de poder seguir recibiendo la palabra de nuestro Dios. En esta preciosa mañana quiero recordarles que es el momento en que debemos de venir ante nuestro Dios para ofrecerle lo mejor que tenemos, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha guardado hasta donde yo sé. La iglesia de Union City está sana y salva por la gloria de Dios. Así que vamos a presentarnos ante nuestro Dios y traerle lo mejor que tenemos, porque debemos de recordarnos que es el momento para dar y que es el tiempo en que nosotros damos. Cada semana venimos y nos presentamos y le damos lo mejor a nuestro Dios. Quiero leer una preciosa escritura que se encuentra en Lucas, capítulo 6, verso 38. Dice la palabra de Dios: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Quiere darnos la bendición de estar felices, saludables, para poder honrarle a Él con lo mejor que tenemos. Quiero recordarles que hay tres maneras para que podamos dar. Una es Union City App, y la segunda es el sitio web o website, y la tercera es el text to give. Y aquí abajo se está dando más información para que lo podamos hacer
sin olvidarnos que tenemos este compromiso de darle lo mejor a nuestro Dios. Les recuerdo que debemos de hacerlo fielmente porque Dios nos quiere bendecir. Dios les bendiga, muchas gracias. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, entregando todo lo que somos, Padre, creyendo que tú eres el Rey del control. Tú tienes en control, Señor, todas las situaciones. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Adoramos tu nombre. Vengo a ti, Jesús, con todo lo que soy, Padre. Todo lo que soy, Jesús. Vengo a ti, con mis cargas vengo. Vengo a ti, tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida, eres mi fiel compañía, eres mi fiel compañía. Vengo a ti, Jesús, vengo a ti, todas mis cargas a ti, Señor, con mis cargas vengo. A ti, Jesús, a ti, mi sostén. Tú eres mi sustento, Dios, corre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía, Señor. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey, Jesús. Sobre todo.
mañana ahí no te encuentras, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, en esta mañana yo declaro que tú eres rey de mi vida, Padre. Tú eres rey en quien yo creo. Tú eres rey, Jesucristo, sobre todas las circunstancias, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en esta mañana. Yo declaro bendición sobre cada hogar en esta mañana. Aleluya, lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos hoy y permitirnos unirnos con usted en su hogar para nuestra experiencia de adoración en línea, adoración a nuestro Dios. Y quiero enfatizar, cuando estés viendo esta transmisión, queremos que adore y alabe a Dios tal como lo hace si estuviera aquí en la casa de Dios. Queremos que tengas un verdadero servicio en casa. Entonces, dirígete a tu vecino en casa y dile: bienvenido a la Iglesia Apostólica de Union City. Tengamos un buen servicio hoy. Y di amén cuando estés de acuerdo con lo que digo, ¿ok? Diga amén. Vamos a el libro de Juan 14, versículo 27. El libro de Juan 14, 27. Jesús está hablando y Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, sin duda, todos han escuchado algo sobre coronavirus. Las cosas están realmente locas en este momento. Nuestro mundo está lleno de tanta ansiedad, miedo, incertidumbre. Nunca hemos visto algo así, nunca. Y parece que cada dos horas hay más noticias negativas y más preguntas sin respuesta. ¿Quién hubiera pensado que recibir un ramo de rollos de papel significaría que alguien realmente se preocupa por ti? ¿Ves la foto? Hermanos, papel es valioso hoy, muy valioso. Y yo, como muchos de ustedes, fui a Costco durante la semana y la ansiedad era tan obvia. Llegué más de una hora antes de que se abrieran las puertas y ya había más de 100 personas en línea. Realmente, piénsalo. Eso es algo que nunca hemos experimentado en nuestra vida. Y cuando nuestro gobierno no tiene respuestas, es fácil que el estrés y el miedo dominen a las personas. Es fácil. Y el hecho es que hay un virus, estamos afectados por él y personas ya han muerto a causa de este. Los líderes de nuestra nación nunca se han enfrentado a eso antes, nunca. Así que no tienen soluciones sólidas para nosotros. No hay. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? Muchas personas están respondiendo con paranoia, miedo, ansiedad. Y cuando los líderes no tienen una respuesta, sí, la ansiedad y el miedo son casi una respuesta natural, normal. Bueno, esto me recordó a lo que se enfrentó el pueblo de Dios en 2 de Crónicas capítulo 20. El líder del pueblo de Dios no tenía una respuesta porque enfrentaban una muerte segura. Realmente enfrentaban una muerte segura. E incluso Josafat, el líder del pueblo de Dios, él tenía miedo, el líder. Y los versículos 2 y 3 dicen:
y alguien fue a informarle, hablando de Josafat: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazesón Tamar, es decir, en Engadi. Y verso 3 nos dice: atemorizado, hablando de Josafat, atemorizado, el líder. ¿Y por qué estaba atemorizado? En el versículo 12 explica por qué. Dice, y Josafat está hablando con Dios, orando, él dice: porque no tenemos poder para enfrentar a este vasto ejército que nos está atacando. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. No tenemos poder. Y esta situación me recuerda cómo mucha gente se siente en el mundo actualmente, hoy en día. Realmente no sé qué hacer. Sí, se nos aconseja quedarnos en casa, lavarnos las manos, pero la gente todavía está muriendo por el virus, por el coronavirus. Y agregue eso a las 40 mil personas que mueren en accidentes automovilísticos cada año. 40 mil, más de 600 mil personas murieron de cáncer en los Estados Unidos el año pasado. Hermanos, ya ha habido entre 30 mil y 50 mil muertes por la gripe. No por el coronavirus, la gripe. Nuestro mundo puede ser un lugar muy peligroso. ¿Es peligroso la gripe? Sí. ¿Conducir un automóvil es peligroso? Sí. ¿Es peligroso el cáncer? Sí. ¿Es peligroso el coronavirus? Sí. Hay mucho peligro en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué hizo Josafat en una situación que parecía una muerte segura? ¿Qué hizo este hombre de Dios? Primero, le confesó a Dios que no sabía qué hacer. Versículo 12, otra vez: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Él está hablando con Dios. En otras palabras, sabemos que no tenemos el control de esta peligrosa situación. Entonces, como no podemos controlar nuestra situación, ¿qué podemos controlar? Bueno, Josafat nos da instrucciones sobre qué hacer cuando nuestra situación parece imposible. Versículo 12: nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Pero, hermanos, ¿qué dice Josafat inmediatamente después de admitir que no sabemos qué hacer? Él dice: y a ti, Jehová, volvemos nuestros ojos. Y esta es una clave para recordar: cuando se enfrentan con probabilidades imposibles, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Es muy bíblico admitir al Señor y decirle: Señor, esto es mucho para mí. Ya no puedo más. No sé qué hacer. Estoy confundido. Y cuando no sabes qué hacer o dónde ir, hermanos, eso puede ser muy bueno. Muy bueno, porque ahora estás listo para hacer la voluntad de Dios. No la voluntad de Adán, la voluntad de Dios. Lo que debemos hacer cuando estamos confundidos es mirar al Señor en busca de respuestas y dirección, como Josafat. Nuestros ojos están puestos
en ti, mi Señor. Aleluya. No tengas miedo, ni te sientes culpable por estar confundido o no saber qué hacer. Dios sabe cómo cuidar la confusión. Él es el experto en cuidar confusión. Necesitamos mirar a Dios, poner nuestros ojos en Él. Poner nuestros ojos en Él, no en nuestra situación, no en nuestro problema, no en el coronavirus. Hermanos, pon nuestros ojos en el Señor, especialmente cuando nos sentimos abrumados, especialmente cuando nada parece ayudar, especialmente cuando no sabemos qué hacer. Aleluya. Estamos viviendo en una época en que todo parece tan inseguro y casi todos sienten que no saben qué hacer. Sí, incluso los cristianos, hermanos, llegan a ese lugar, cristianos, donde simplemente dices: hey, no sé qué hacer, no sé dónde ir. Increíblemente, incluso los pastores se enfrentan a problemas que son confusos, y la única buena respuesta es: Dios mío, no sé qué hacer. Mantendré mis ojos en mi Señor. Y cuando pones tus ojos en el Señor, hermanos, cuando realmente pones tus ojos en el Señor, te das cuenta de que estás mirando al quien creó todas las cosas. Te das cuenta de que estás mirando a un Dios fiel. Te das cuenta de que estás mirando a un Dios que cumple sus promesas. Te das cuenta de que estás mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te das cuenta de que estás mirando a un Dios que te ama tanto. Y te das cuenta de que estás mirando a un Dios increíble y poderoso. ¡Aleluya! Un Dios increíble y poderoso. Gloria a Dios. Y recuerdo Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O coronavirus? Dice el versículo 37: Sin embargo, en todo esto, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, coronavirus, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos hablando de nuestro Dios todopoderoso, aquel que nos amó. Y luego no puedes evitar hacer lo que Josafat hizo después. Después de decir en el versículo 12: nuestros ojos están puestos en ti. El versículo 18 dice que aunque la situación todavía parecía desesperada, la situación todavía estaba ahí. Un ejército estaba a punto de invadir y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivencia. Pero la Biblia dice que en medio de eso, en medio de todo, verso 18 dice: Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y adoraron al Señor en medio de todo eso. Aleluya. Verso 21 dice: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor. A los que irían al frente del ejército
para pelear, no, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdurará para siempre. Entonces, ante una situación imposible, cuando Josafat admitió que no sabía qué hacer, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Se postraron en adoración ante el Señor y comenzaron a alabarlo. Comenzaron a alabarlo. Así que la iglesia de Union City, pueblo de Dios en todas partes, amigos, cuando seamos invadidos con el coronavirus, invadidos con el coronavirus, y hasta ahora no hay respuestas sólidas, ¿y qué debemos hacer? Yo quiero decir, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, alabarle y dale gracias. Eso es lo que hacemos. Aleluya. Porque este mundo, hermanos, este mundo necesita vernos brillar en momentos como este. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, aleluya, este mundo necesita vernos sin miedo. Necesitan vernos confiando en nuestro gran Dios. Y cuando vean eso, estarán abiertos a escuchar acerca de nuestro Dios. La gente preguntará, ¿cómo puedes tener paz? Adán, ¿cómo puedes mantener la calma? Hermana, ¿cómo puedes nomás alabar a su Dios en medio de toda la tormenta? Y nuestra respuesta, sabemos cuando nuestra situación se ve tan mal, cuando realmente no tenemos las respuestas que queremos, cuando parece haber tanta confusión y no sabemos qué hacer, pondremos nuestros ojos en Jesús. ¡Aleluya! No en la televisión, no en el Telemundo, Univisión, no en Twitter o Facebook. Pondremos nuestros ojos en Jesús. No en el coronavirus, ni tampoco en el miedo. Pondremos nuestros ojos en Jesús y comenzaremos a adorarlo y alabarlo. Adorarlo y alabarlo. Adorarlo y alabarlo. Aleluya. Él ha hecho tanto por nosotros. Tanto se merece nuestra adoración y alabanza. Amén. Él merece nuestra adoración y alabanza. ¿Y qué sucedió cuando Josafat y su gente comenzaron a cantar y alabar? ¿Qué sucedió? Verso 22 dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Y los derrotó cuando empezaron a entonar cánticos y alabar a su Dios. Nuestro Dios es un buen Dios, hermanos. Y no importa lo que pase en esta vida, pruebas, tribulaciones, coronavirus, la palabra dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. Es un mensaje para nosotros aquí en Union City. Nuestros ojos están puestos en Él. Aleluya. Y nunca dejamos de adorar y alabar. Amén. Nunca, nunca dejamos de alabar y adorar. Eso es lo que hacemos. El rey David lo expresó de esta manera. Salmos 34:1. El rey David
Y él estaba en valles oscuro. Él dice: alabaré al Señor en todo momento. Constantemente hablaré sus alabanzas. Alabaré al Señor en todo momento, en medio del coronavirus, en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Alabaré al Señor en todo momento, constantemente hablaré sus alabanzas. En todo, en medio de cualquier tormenta, en medio de coronavirus. Gracias a Dios por la confianza que podemos tener en Él. Amén. Gracias a nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, para concluir, muchas gracias por acompañarnos en la palabra de Dios que nos da consuelo y fortaleza en el valle más oscuro, en medio del coronavirus. Pero yo quiero orar con ustedes, ¿ok? Quiero orar. Oremos. Padre nuestro, Padre celestial, no hay nadie como tú. Nadie. Gracias por su palabra que se mantiene cuando todo lo demás se desmorona, todo. Gracias por tu fidelidad y amor eterno por tu pueblo. Hoy oremos para que su fuerza y paz estén en los corazones de su familia y que podamos enfrentar esta crisis de la misma manera que Josafat enfrentó la suya. Aleluya. Poner nuestros ojos en ti y alabarte en todo momento, incluso en medio de una crisis de coronavirus, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho y gracias. Iglesia de Union City, muchas gracias por vernos acompañado, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta preciosa mañana a través del web. Estamos muy agradecidos y también queremos recordarles que si alguien está interesado en conocer sobre nuestra iglesia o acerca del bautismo en el nombre de Jesús, esto es algo muy, muy interesante, es algo muy especial que todos necesitamos saber acerca de la salvación, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pueden ir a la aplicación de la iglesia, Union City Apostolic Church, y allí hacen clic y allí aprendemos más, porque esto es justo y necesario. Necesitamos saber de estas cosas. Esperamos que nos acompañen el próximo domingo en esta misma hora a través del web. Muchas gracias, hermanos, y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Les amamos mucho en el nombre de Jesús. Amén.